Sí, vayámonos. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. Me sorprende encontrarlos así. Que ninguno pregunte por mí. O por Javier. Es que bueno saber lo que sucedió acá esta noche. Se cayeron muchas caretas. Queda muy poco de nuestras tertulias sociales. Acá pueden haber pasado muchas cosas. Pero Javier está muerto. Su muerte no tiene sentido, es eso. Es nada más que una muerte. Claudio. ¿Quién mató a Javier? Fui yo. Acá todos lo saben. Y yo lo ayudé. Por si te sirve de algo. Vos debes ser como ese tipo. Por algo estabas con él. En el fondo puede ser que sea mucho peor de lo que pensás. Las voy a desilusionar. Todo fue un gran error, mis niñas. Un gran acto de maldad. ¿Qué quieres decir? ¿Que Javier no murió? Javier no estaba muerto. ¿Y vos cómo sabes? Porque al llegar al departamento, un poco después que ustedes se fueron, él estaba ahí. Blanco, frío. Respiraba con mucha dificultad, muy despacito. Y yo no tenía la menor intención de ayudarlo. Soledad, le puse su programa favorito. Ahí esbozó una sonrisa. Y se fue. ¿Y vos, Claudio, cómo formás parte de la historia? Lo llamé antes que la policía. Estaba sola, no sabía qué hacer. Y vino enseguida. Después arreglamos unas cosas y se fue. Y volvió cuando ya habían llegado. ¿Y por qué tuvimos que llegar a todo esto? ¿Era necesario? ¿Tiene algún sentido? Piénsenlo. Piénsenlo bien. Si ella lo hubiera dejado morir, si ella lo hubiera salvado, no hay ninguna duda que las hubieran acusado a ustedes de haberlo dejado morir. ¿Y se hubiera quedado con tu hija, el muy hijo de puta? No, razones sobran. Aunque yo no tengo ninguna de peso como para... ¿Me siento? ¿Qué? Me cargué a los hombros hasta lo que no sabía. Si lo hubieran visto. Tenía una inmovilidad celestial. Yo no podía interrumpir eso. ¿Lo amabas? ¿Lo amaba? Él nunca me amó. Sin embargo, estaba ahí. Tenía tan cerca, tan entregados y hasta le podía ver los poros de la piel. Y él me dejaba. Ya no estaba ahí. Era otro. Alguien que por primera vez se dejaba amar y yo lo... Basta, basta, vení. Vení, vos necesitas descansar. Recostate un poco, dormí. Yo me quedo con vos, ¿sabes? Nos quedamos juntas. ¿Qué va a pasar ahora con la policía? No sé. Probable que esto quede como un desgraciado incidente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo tengo sueño. No. ¿Y
vos, Paula, ¿qué vas a hacer? Me quedo acá con Soledad y Víctor. ¿No venís a casa? ¿Tiene sentido que lo haga? Se lo damos nosotros. Yo no estoy, David. Hace mucho me fui. Yo también me voy. Claudio, antes de irte, ¿me explicás cómo hiciste para dejarnos a todos encerrados? Yo te iba a preguntar lo mismo. No me digas que vos no sabías nada de esto. No. En esto que tanto nos gusta, somos Servicio Ausente, nosotros, junto a Sandro, el director, y Rafael. Pedimos que, si pueden o quieren, lo difundan, de boca a boca, muy importante para nosotros, también Facebook, también Alternativa Teatral, y bueno, de vuelta, muchas gracias por acompañarnos, y la última frase ahí, a cargo de Rubén. No, que todos tenemos amigos, y si les gustó, recomiéndensela. Pero si no les gustó, también todos tenemos enemigos. Así que por favor, háganme un par. Gracias.